Buen día para todos ustedes. Gracias por estar con nosotros en este magno evento de Ayala Editorial. Le cedo la palabra con ustedes, la licenciada Ana María Ayala, editora de Ayala Editorial. Buenos días. Es un verdadero placer coincidir en este espacio y tiempo con todos ustedes. Este es el momento donde todo el esfuerzo y dedicación cobran sentido y se dan cuenta de qué manera el amor por las letras y el poder de la palabra llenan y enriquecen nuestra vida. Las Orillas de la Esperanza es una maravillosa antología que recopila los textos de 68 autores de una docena de países con diversas ideologías socioculturales y políticas, lo que da un alto nivel de representatividad. Es una mezcla de visiones del mundo que nos regala un maravilloso collage para disfrutar, reflexionar y aprender. Quisiera poder nombrar y agradecer personalmente a cada uno de ustedes, entre los que tenemos lo mismo escrito. Se te activó el micrófono y no te escuchamos. Pero, ¿estamos bien ahí? ¿Se escucha bien? Sí, ahora sí. Sí, ok. Pero solo puedo decirles a todos muchas gracias por su aportación, confianza, buena voluntad y por estar aquí en este Día Mundial de la Poesía en Matamoros, Tamaulipas, México, nuestra casa y su casa. Quiero agradecer también a los amigos periodistas que nos han estado apoyando y a todos nuestros familiares y amigos que nos acompañan en estos momentos a través de Facebook Live. Las Orillas de la Esperanza es un canto de amistad, un proyecto que nació por el deseo de solidarizarnos, fortalecer vínculos y propagar poesía en lugar de virus, dando un salto para traspasar fronteras no solo entre países, sino entre continentes. Y esto es algo que obviamente no se puede lograr solo. Así que me siento muy afortunada de contar con un maravilloso equipo técnico y creativo en Ayala Editorial, además de grandes amigos a los que nos une la pasión por las letras. Muchas gracias, Carlos Javier Jarquín, el admirable chico poeta, por tu colaboración y ayuda. Y, por supuesto, muchas gracias a Juan Andrés Pastor Almendros, el cómplice, amigo y director de la editorial con R de Rarezas de España, sin cuya alianza no hubiera sido posible realizar este fabuloso proyecto. Y a quien, en estos momentos, les cedo la palabra. Adelante, Juan Andrés. Muchas gracias, Ana, un fuerte abrazo y me produce una enorme alegría conocer y reconocer a poetas y poetos que, a quienes estoy viendo en la pantalla chiquitita, ¿no? A muchos, sin embargo, no os conozco todavía personalmente, pero también os quiero dar las gracias, aunque a quienes conozco me vais a permitir que les mande desde aquí un fuerte abrazo. A Libertad, a Rita, a Antonieta, a Gema, a María, a Tomás, por cierto, el pedagogo, ¿no? Que está por ahí, ya que luego escucharemos. Yo quiero extender ese agradecimiento a todos y cada uno de vosotros y de vosotras y explicaros un poquito algo que ya sabéis, porque este libro que hoy presentamos, por fin, además en un día elegido por Ana, perfecto. Este libro es un dardo que se clava en el centro del calendario poético del año, hoy que es 21 de marzo. Este libro contiene, digo, a través del dibujo de la palabra, un mural limitado en sus orillas por un mar inmarcesible de sentimientos creados en tiempos de pandemia y pretende dar batalla a la poderosa inquisición del miedo. Aunque el lector encontrará certezas, lo cierto es que abundan las dudas, el tanteo, la propia extrañeza de lo nuevo, el titubeo, o quizá el temblor de todo un mundo contenido en este volumen fragmentado,
pero a la vez unido, coral, decidido, proteico, rebelde y, por lo tanto, insumiso. Lo digo siempre, si la poesía no nos hace libres, al menos nos convierte en rebeldes. Es, por lo tanto, una obra singular en la que se expresa la subjetividad de 68 autores de diferentes países y continentes, capaces de abrazar la incertidumbre, pero a la vez señalar un camino ahora más cálido y menos desalmado. La obra lo que hace es defender la alegría, el único patrimonio que el ser humano enlaza a la esperanza. Al fin y al cabo sabemos que ella, la esperanza, es la vida misma defendiéndose, y de eso se trata. La concepción inacabada y abierta de este compendio poético, en el que todo parece vivo y recién alumbrado, nos va a presentar a un ejército de hombres y mujeres desarmado, expectante, dispuesto a embellecer los armisticios del verso para ganar el sueño y extender la placidez sobre la soledad y su victoria. El botín está en la indemne integridad humana, en la lúcida mirada que ve venir una niebla inmensa y fría que será desvelada conforme vamos pasando las páginas de un libro repleto de hechizos y de conjuros. Solo la poesía es capaz de imbricar de esa manera el sueño y la realidad, dando sustancia a la única patria que tenemos los poetas, que es la emoción. Todos los poemas que aguardan ser leídos hacen de la espera una paciente bandera con los colores de la experiencia vital más verdadera, capaz de hacer sentir el pensamiento. Aquí hay, por lo tanto, paraísos e infiernos que se entrelazan y entran en conflicto para iluminar todo lo grande y lo pequeño, el grito y el susurro, la confesión y el beso, los lugares comunes y rutinarios de aquello que hacemos cotidiano. En definitiva, el testimonio fieramente humano del tiempo y de su voz, porque ya no hay silencios capaces de callar la pesadilla. No es tiempo para que el poeta nos haga soñar, debe despertarnos, aunque tiemblen las sombras o se nos mueva el cielo sosegado con esa luz raída de un nuevo laberinto. El hilo de Ariadna serán todos los versos a ambos lados del mar y de estas dos orillas. Es, en definitiva, el tiempo que toca vivir, describir y cantar y contar. Algunos conocerán al gran desconocido, otros sabrán que se ha marchado. Podemos esperarle, presentarle la ausencia, disponer que la fe tiene rimas, convertir en versículos cifrados las letras, o simplemente sentir que es el aliento quien se para y la conmueve. Siempre vamos a ser del tamaño que vemos. A entender el proyecto nos puede ayudar ver el poemario como una enorme habitación con innumerables espejos fantásticos capaces de deformarse en tantas reflexiones como poemas hay. Terminar convergiendo en una realidad que vuelve a reflejarse en nuestros sueños. La poesía se revela con B y revela con V contra todo aquel que trate de recluir la esquema en una única idea. En artículo, aún sabemos todos que no se han editado mapas para el alma, y aquí hay tantos caminos como itinerarios personales. Uno de nosotros nos convertimos en un guía y nos damos permiso tanto para perdernos como para sentarnos a ver cómo la gente vuelve por su propio camino. El poema no debe servir para entretener, sino para estremecer, para quitarnos las vendas de los ojos, para ser más humanos. Ahora, al abrir el libro, el poeta se detiene y se aparta para dejarle paso a la palabra. Un puente es un camino que se convierte en pájaro. Un poema va a ser, desde ahora, todo lo contrario. Muchas gracias, un saludo. Y, por cierto, hola Ventura, que me había olvidado de ti. Nuevamente, muchas gracias, Juan Andrés, por tu complicidad. Y sin más preámbulos, cedo ahora la palabra a la directora creativa de Ayana Editorial. Ella es la licenciada Yareda Ayala. Hola a todos, qué gusto y qué placer estar nuevamente con ustedes. Qué placer, qué gusto esta mañana. Les doy la bienvenida este 21 de marzo del año 21 del siglo 21. Dicen que las coincidencias no existen, así que pongámoslo como un suceso inevitable que tenía que suceder. Muchas gracias. Y ahora tengo el honor y el placer de presentarles oficialmente el book trailer de nuestra antología Las Orillas de la Esperanza. Espero que lo disfruten tanto como nosotros y e iniciamos inmediatamente con nuestro primer autor de este día.
sido nuestro tráiler, muchas gracias. Gracias, espero que haya sido de su agrado para todos ustedes, con mucho respeto, con mucho amor y mucho cariño para todos nuestros autores, que ustedes hacen posible todo eso. Besos, estos besos que recibo de vuelta de parte de todo el equipo de Ayama Editorial. A dos de nuestros autores no pudieron llegar a este momento para ver la publicación de esta antología. Me refiero a José Luis Calderón Vela y José Luis Avilés Versunza. Ellos van a tener una mención especial al final de esta transmisión, algo en memoria de este par de autores que forman parte de esta gran antología y que la vida no les permitió llegar a este momento, pero seguramente están presentes en espíritu. Ahora, si ustedes quieren volver a vivir y ver este book trailer, detrás de cada una de las antologías en el libro viene un QR mediante el cual, a través de su dispositivo móvil, pueden verlo una y otra vez, las veces que ustedes gusten, y compartirlo las veces que ustedes lo deseen. Dicho esto, vamos a pasar con nuestro primer autor invitado del día de hoy. Él es Tomás Mejía Ruiz Flores, desde Valdepeñas, España. Escritor, poeta, profesor, autor de varios libros de cuentos y versos. Tiene en su haber varios premios literarios, como el primer premio Villa de Ciempozuelos y 5 galardones de la Cata del Vino Nuevo y Anochecer Poético. Bienvenido, Tomás. Te escuchamos. Pues nada, estoy aquí, entre otras cosas, porque yo pensé que un poeta que lo único que hace es escribir versos, editarlos de forma artesanal, regalarlos a sus amigos en Navidades, pues que iba a estar aquí con todos vosotros, gente de Tronío. Pero dice Juan Andrés que yo debo de empezar esto como los toreros viejos. Y os contaré algo. Yo empecé a escribir en el Facebook hace algo menos de un año. Empecé a escribir en el Facebook porque pensé que la gente lo que necesitaba, sobre todo, era esperanza. La gente no necesitaba estar constantemente asaeteada por las noticias en las que nos hablan de muerte. Y porque la gente tenía que saber, después de todo esto, poco a poco, iremos recobrando lo que nosotros llamamos nuestra propia libertad. Simplemente eso. El poema que he enviado para que esté en este compendio de grandes autores es un romancillo que se llama Romancillo de la niña que no se quería dormir. Y habla precisamente de eso, de una niña a la que le quitan su libertad, pero que a pesar de toda la libertad se la van cortando, sin embargo empieza a oír otro tipo de voces. Y habla además de voces de gitanos, en este caso sobre todo de gitanas. ¿Y qué gitanos? Porque muchas veces los gitanos son sinónimo de libertad. Poco a poco la niña la van atrayendo hacia su forma de ver y sentir la libertad, hasta que en un momento determinado la persona que está en esa casa y que se considera su madre y ha intentado quitarle la libertad, al final del poema dice: maldito quejío, brujas muchachas, maldito sea siempre, maldita mi estampa. Niña, no duerme. Sola está mi casa. Es decir, la niña ha recobrado, a Dios gracias, su libertad. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias por compartirnos esto. Ahora le voy a ceder la palabra a Rita Tursa, desde Logroño, España. Ella es escritora y poeta, autora de 4 poemarios, asidua integrante de colectivos literarios, es colaboradora de periódicos
y revistas. Antes de que voy a hacer una brevísima intervención con ella en lo que prepara su poema, que recuerden que debe ser diferente al que está en la antología, ¿de acuerdo? Para todo el público que ahorita nos está viendo a través de las redes sociales. Ella es Rita Tursa. Hola, buenas tardes. Buenos días desde Santander, España. Soy Rita Tursa. Os envío un abrazo lleno de cariño y esperanza desde esta, mi orilla. Ha sido un placer participar en esta antología con poetas de varios lugares del mundo. Salud y poesía. Bienvenida, Rita. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme en esta antología tan preciosa. Gracias a Juan Andrés y gracias a todos los compañeros. Os voy a leer un poema que se titula Ser pájaro. A veces me gustaría sentir menos, no beberme los días de un trago y la vida como si fuera única. A veces me gustaría sentir menos, sentirte menos, pero entonces no sería yo. Y eso, amor, es lo que más me gusta de mí, ser pájaro y poder volar en mitad de la nada. Prefiero ser un poquito verde para que puedan los compañeros participar. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ti, Rita. Qué placer. Vamos a continuar con Alex Muñoz para que prepare, mientras prepara su intervención, vamos a escuchar estas palabras de nuestro compañero Alex. Hola amigos todos, les saluda Alexander Elías desde la frontera entre Ecuador y Colombia. Para mí es un privilegio hacer parte de la antología Las Orillas de la Esperanza, publicada por Ayame Editorial de México y Editorial R de Rarezas de España. Les invito entonces a que estén muy atentos a la presentación de esta antología que reúne más de 12 países y 69 escritores de poesía a nivel hispanoamericano. Va a estar buenísimo. Los pueden ver a través de las redes sociales de Ayame Editorial en Facebook. Poeta y activista cultural con formación humanística, actor de varios libros y partícipe en antologías. Actualmente, mediador de lectura vinculado a la organización de Estados Iberoamericanos del Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador. Él es Alexander Elías Muñoz. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Reciban todos un cordial saludo desde la frontera colombo-ecuatoriana. Para mí es un privilegio ser parte de este maravilloso pretexto literario como es una antología poética. Quiero leerles un poema titulado Invierno. ¿Qué cosas tiene la lluvia que cuando se desgaja no hay quien la contenga? El horizonte es una cortina de agua y el porvenir un tiritar de mandíbulas embarada como de rescoldos. El chubasco de esta hora como marcha de sin pies cae en el fango de estos versos y no cesa de precipitarse con su murmullo de aplausos. ¿Qué cosas tiene el horizonte cuando se desgaja el porvenir en un tiritar de mandíbulas y no hay quien contenga varadas del corazón o rescoldos? Sigue lloviendo por estos versos de fango y un cien pies va dejando su murmullo de aplausos. ¿O era un aguacero? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, amigo Alex. Qué felicidad verte y saludarte a la distancia. Vamos a continuar ahora con Carlos Javier Jarquín. Si puede prepararse mientras se alistan nuestros autores. No está,
Aquí estás. Hola. Aquí estás, Carlos. Hola. Bienvenido. Te cedo la palabra, por favor. Adelante. Gracias, Jared Ayala. Buenos días para América Latina, Centroamérica, y buenas tardes para España, para Europa. Es un placer compartir en este día tan especial con cada uno de ustedes. Les voy a leer un poema y se llama Hay instantes. Ha concluido el atardecer. Sin darnos cuenta, se ha marchado otro día a esconderse en alguna esquina de la historia. Este día que no ha partido. Para algunos ha sido de tiniebla, porque a lo mejor se perdieron en la tristeza. En cambio, para otros, quizás se abrazaron con lo radiante que tanto habían anhelado. Hay instantes en este mundo que son irrepetibles. Esos instantes es lo que hacen que los días tengan colores desiguales. Y por lo tanto, la vida sea un prodigio único e irreemplazable. Un abrazo a la distancia y gracias. Muchísimas gracias a ti, nuestro gran amigo, el chico poeta. Gracias, muchas gracias desde Costa Rica, pero oriundo de Nicaragua. A mucho orgullo. Vamos a continuar ahora con Radamés Reyes Vázquez, desde República Dominicana. 3 veces Premio Nacional de Poesía y otros galardones. Ensayista, crítico de arte, narrador y poeta. Actualmente diplomático de su país en el exterior, autor de una decena de libros. Bienvenido, Radamés. Gracias, buenas tardes. Reciban todos mis saludos desde la República Dominicana. Me están escuchando, ¿verdad? Por supuesto. Adelante, Radamés. De mi libro Boutique de la Memoria, voy a leerles un texto que se llama Cuerpo Cautivo. Cuando me llamas, cuando acudes a buscarme con premura y solo encuentras soledad, cenizas, nada, no más quedan gaviotas y chillidos, musgos y cernícalos, anémonas, residuos de amores que a nadie conmovieron. Se me va cayendo el traje, la voz, la golondrina. Voy buscando senos, labios, noches, la nada inútil que aprecé en los olmos, el polvo de mis zapatos, las uvas que poblaron mi olfato, las pálidas voces mustias de mis contemporáneos. Y tiemblo dudando en el follaje de tus pechos. Me ahogo, me reconstruyo hecho pedazos. Te abrazo y mis brazos no te llevan. Me dilapido en el volumen del abrazo. Y mi vida también se dilapida como un durazno que ha perdido la suavidad de la penumbra. Enciendo un cigarrillo y voy buscando por mi nombre. Nada me dice el pájaro ni el viento, las nubes ni la muchacha que pasea mordiendo alguna fresa, ni la transeúnte con labios de manzana, ni el anciano que apoya en el bastón sus años. Nadie toca mi puerta, nadie me abisma, solo tú, tan roja como el náufrago, esturión, vienes a desatar los vientos y traes la brasa de la vida. Dejas aquí la rosa de los vientos, yo la muerdo, me cubro con ella y la degüello. Tú te desnudas para que mis ojos te toquen y la música fluye. Eres la multitud, la muchedumbre, una mujer con ojos de pájaro, un navío que se destila sobre una hoja, un oleaje de aves atravesando el crepúsculo, un palpar que roza la tierra y se detiene. Todo es posible cuando te toco. Las yemas de tus dedos son nubes cuando quiero ver la vida y miro tus ojos. Deprimida está mi corbata y en sus pupilas advierto que todo, lo fugaz y lo perpetuo, ha sido huida veloz, lumbre de azogue, disipación de horizontes y liturgia. Eres una rosa de agua de mar, góndola donde la vida
ha limado palabras y asperezas, y mis ojos son cántaros que te llenan de estrellas y auroras. Yo regreso de la noche hacia tu piel, traigo vino y juglares para mitigar la vida. Están callados tus ojos, tus mejillas están pálidas, y abres un libro del que extraes no sé qué. En los mares distantes presentí tus cabellos, cuando dejé mis poemas en reposo. Abrí baúles, rompí lápidas y bóvedas, y brilla el agua todavía. La noche se despeja, desatándose en árbol. ¿Qué piensas tú desnuda, ahora que mis manos te palpan? Llamaremos al viento y al lucero, en posesión de mares y tránsito de abismos. Gracias a todos y a todas. Gracias. ¿Me escucharon la reseña de Libertad Betancourt? No, ¿o no? No escucho nada. Ah, discúlpame, de nueva cuenta, agradezco la participación de Radames. Les recuerdo que vamos a decir una brevísima reseña de cada uno de los autores y sus videos individuales que nos hicieron favor de llegar a la editorial están publicándose ya en la página de Facebook. Ahora vamos con Libertad Betancourt. Desde Houston, Texas, ella es editora, escritora, poeta, fotógrafa profesional, directora de social media, consultora de arte, gestora cultural, actriz, declamadora, oradora, conferencista y embajadora cultural. Bienvenida, Libertad. Muchísimas gracias. Es un honor de verdad estar en este foro y les voy a compartir algo muy breve. Les agradezco el espacio y todo este amor que hay aquí consolidado en letras. Este poema es muy pequeñito y me hace regresar a mi tierra, a México, a la Ciudad de México que tanto extraño. Plantas calientes. Transfigurado capullo, roceado por el petricor de la jungla de asfalto y acaramelado por la sinfónica del organillero. Alimentado por el anafre bochornoso de las calles y en el bolso un bizarro carmesí guerrero. Así me abrí paso por callejones bizantinos, con mis plantas calientes, perturbadas por el contoneo, esquivando danzantes y comerciantes y fortuitos afiladores y ropavejeros. Ruinas en pie, naves mordisqueadas, cráneos, flechas, manos, huesos, brazos, en un zócalo de encaje bipolar y tostados retablos. Ritos alados, querubines a las sandalias de los atrios, copal calcinado, hilvanado en las enaguas de sus jeroglíficos. Cirios ingenuos y discretos, casi taciturnos, rodillas encajadas en las costillas de las falsas y profanas cofradías, serpientes con cascos de espejo y salvaje ideología, aguas asfixiadas en el péndulo mudo de sus sacros claustros de Epifanía. Bueno, creo que es claro que yo crecí en el centro de la Ciudad de México. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. A ti, Libertad, gracias por compartirnos tus letras. Y vamos ahora con Mercedes Varela, para que se prepare. Y voy a dar una pequeña reseña de nuestra amiga Mercedes Varela, desde México. Ella es escritora,
mediadora de lectura y gestora cultural con reconocimientos nacionales y premios estatales de primer lugar, así como reconocimiento por su trayectoria en la literatura. Autora de 3 libros de poesía y narrativa y participante de múltiples antologías. Bienvenida, Mercedes. Muchas gracias. Realmente estoy muy contenta, muy honrada de estar compartiendo estos momentos con tantos escritores. Felicidades a todos. Muchas gracias, Ana Ayala y Editorial Ayame por haberme invitado. Vamos a ver, voy a leer algo también muy corto, y aunque ya estamos ahora sí finalmente viendo esas orillas de la esperanza, estuvimos sumergidos en un mar de inquietudes, en un mar de miedos. Les voy a compartir esto que se escribió desde esa angustia. Se llama cuarentena. Un año de encierro, horas anestesiadas, días sin nombre, despedidas sin abrazos, pasos cortos de la cocina a la cama, del refrigerador a la mesa, a atisbar por la ventana a la calle desierta. Extraño a los vecinos, otrora ruidosos, sus carnes asadas, sus fiestas sin virus, los pregones, tamales de hoja de plátano y maíz, bísquetes calientitos, tortillas hasta su mesa. Tampoco se oyen ladrar los perros. ¿Acaso ellos también tienen miedo? Amaneció nublado. Huizaches y mezquites quietos, fétidos barruntes anuncian una lluvia que no llega. El calor me asfixia. Las hormigas buscan refugio, se abastecen. Las observo y abandono el impulso por matarlas o comerlas. Ellas me ignoran, se sentirán libres, tan pequeñas y previsoras, sin cubrebocas ni gel antibacterial, menos aún con lentes. Les convido migajas de pan, parto a la recámara, abro cajones, revuelvo la ropa, la cambio de lugar, solo he gastado 20 minutos, regreso a la cocina, el hilo de hormigas crece, empezó a ventear, pero no llueve. ¿Mato o no mato a las hormigas? No quiero esta paz, solo los muertos están quietos. Recuerdo a Andrea, me estremezco, ella, su mamá y su esposo, enfermos y aislados en casa. Finalmente reveló su secreto, entre accesos de tos habló de pañales, hedores del cuerpo, de órganos enfermos, y vertió veneno sobre los astronautas que ahora la visitan, quienes no los recibieron en un hospital. Me enfebrezco. En mi mente busco refugio, encuentro ese lugarcito donde siempre hay sol y juego, sueño, amo. Y mientras las olas del mar lamen mis pies, me olvido del virus. ¿Por cuántos minutos? ¿Y después? Gracias. Muchísimas gracias, Mercedes Varela, desde Reynosa, Tamaulipas, México, que nos acompaña. Muchísimas gracias. Gracias. A ti. Ahora vamos desde la otra orilla. Ella es Gema Córdoba, desde Barcelona, España. Pedagoga con doctorado en innovación y bilingüismo. Escritora, poeta, guionista, actriz de doblaje, colaboradora en voz en off para revistas de investigación y audiolibros, locutora y autora del poemario Los demonios de la memoria. Bienvenida. Adelante, Gema, te escuchamos. Bueno, como no me estoy viendo en pantalla, no sabía yo si podía empezar. Pero bueno, en principio estoy orgullosa de poder participar en esta antología y quiero daros las gracias a todos por compartir tanto talento. En este Día Mundial de la Poesía, que no se podría haber escogido mejor día para poder realizarlo, ¿verdad? Pero este libro tiene un significado muy profundo en cuanto, sobre todo, hemos podido llegar tan lejos a distintas orillas del mundo, ¿no?
Sobre todo, estoy hablando de este humilde Mediterráneo en el que estas costas están muy transitadas, no solo por la pandemia que nos ha golpeado muy duro, sino también por los migrantes. Y no solo hay que hablar entonces de una sola orilla, ¿no? Al final todos procedemos de migrantes y de alguna u otra manera somos un poco huérfanos. Con esta antología, pues es verdad que nos arropamos ante esta realidad que nos golpea y le devolvemos el golpe. Nos hacemos fuertes y nos apoyamos. Nos convertimos todos en una gran familia. Por eso, querida familia, os mando desde Málaga un fuerte abrazo y deciros que esta es vuestra casa. Tengo aquí seleccionado un poema de mi libro de los demonios de la memoria que se titula Los observo. Miro por la ventana ausente al murmullo del viento ajena, al tiempo en sí mismo. Siento fluir la sangre, mis venas, el descuido, estrés, casi desdén de gente que pasa presurosa. La agitación manifiesta en sus caras, la rutina marcada por la soledad. Se vuelven mis pasos a la butaca y me acurruco seria. Parece que el mundo absurdo y frenético hubiera tomado nuestras almas por un embrujo, una mala película, equivocando los sentimientos. Flotan entre realidades, capitalismo que nos lleva donde quiera, extrañas sombras desfiguradas que lejos tornan de sus deseos. Hoy que mezo y miro sin cuidado cómo suceden los minutos, cojo mi taza de café y sorbo en este mundo del reloj tan perdido. Un beso muy grande. Muchísimas gracias, Gema. Bienvenida y muchísimas gracias por compartirnos tus letras. Ahora vamos a continuar con Nikolaos Vlahakis, desde Creta, Grecia. Él es filósofo con estudios en administración pública y posgrado en relaciones exteriores y estrategias, agregado de prensa en diversas embajadas y representaciones permanentes en la Unión Europea y la OTAN. Escritor y poeta, autor de 3 colecciones poéticas que han sido traducidas a diferentes idiomas. Articulista de literatura, política internacional y teoría social. Bienvenido, Nikolaos. Muchas gracias. Un gran abrazo desde Grecia a todo el mundo hispanófono. Muchas gracias a Ana y a la que me ha dado la oportunidad de participar en este evento muy bueno de la poesía, y eso significa y es la prueba que la poesía realmente es una lengua universal. Les voy a leer un poema de una colección poética que se llama Cisne Muerto. Es sobre el mitos de Faetón. Cisne muerto. Desde la tarde de ayer llegaban a la capital las primeras inquietantes noticias sobre el descubrimiento en las oscuras aguas del Danubio de un cisne muerto cerca de un suburbio industrial. Paralelamente, hallazgos pertenecientes a un antiguo carro de guerra decorado con el emblema del sol y terrorífico que se encontraba en ambas partes de la ribera de este río barbudo, sobreaban cada vez más la evidencia de este, de todos modos curioso, asunto, reconfirmado mi persistente sospecha del trágico fin del inmaturo, superficial Faetón, que había expirado en los brazos de un veterinario municipal, entre convulsiones, con el cuello envuelto en una bufanda roja, y llevando las huellas del virus de la tristeza H5. Lamentablemente, en los días siguientes se confirmó que fue decimado un batallón de ángeles pasajeros que se morían de frío, soñando despiertos en los escaparates de una bóveda celeste implacablemente oscura e iracunda. ¿Cuántos testigos oculares los vieron ya casi sin vida, siguiendo como hipnotizados la línea de caída del último carro con emblema del sol de la época moderna, tal como decían? Muchas gracias a todos y a todas.
Un abrazo. Muchísimas gracias, Nicolau. Sabes que se te quiere, se te aprecia muchísimo desde esta orilla. Un abrazo. Un abrazo. Muchas gracias. Ahora vamos con María José Marrodán Girones, desde Logroño, España. Ella es licenciada en Ciencias de la Educación y Pedagogía. Ha publicado 36 libros educativos, 2 de relatos y 5 de poesía. Socio fundadora de varias asociaciones culturales y educativas. María José, bienvenida. ¿Puedes encender tu micrófono, María? Perdón. Muchas gracias, Juan Andrés, y muchas gracias, Ana. Estoy feliz de compartir con tanto poeta, tantas orillas y tantos oleajes que llevamos todos esta tarde o esta mañana, según donde estemos. Y felicitaros a todos por vuestra aportación en este día de la poesía y seguro que de la esperanza. Es un poema muy cortito el que voy a leer. Es de este libro, Paisaje, Inventario en la Mañana, y se titula Paisaje. Y creo que después de lo que ha leído Nicolás, creo que nos puede ayudar y creo que es lo que va a ser. Y un día, no sabes bien de qué forma, en qué manera, las simientes que sembraste se hacen trigo, alas, corazón, y se llenan de amapolas tu paisaje, y el vuestro, y el de todos. Muchísimas gracias. Un beso. Gracias a ti, María. Qué gusto, qué placer. Vamos ahora con nuestro siguiente autor, Jordan Arroyo. Él es costarricense, presidente de la Unión Hispano Mundial de Escritores de Costa Rica, docente universitario e investigador. Bienvenido, Jordán. Buenos días y buenas tardes para todas las personas que nos escuchan. Es un gusto estar con ustedes. Un agradecimiento y bueno, un abrazo especial a Carlos Javier Jarquín, chico poeta. Voy a leerles un poema, Credo de Vida. Creo en la duda, padre y madre de todo y de nada, creadora del grito y el silencio, el fracaso y el triunfo. Creo en muchos tipos de preguntas, en las sombras de las sombras, hijas únicas de orfanatos únicos, construidos con miedos antes de todos los siglos. Misterio de misterios, ahogo de ahogos, filosofía verdadera de existencia incierta, pensada, no escrita, de la misma naturaleza del mito por quien todo fue hecho, que por nosotros y por nuestro temor saliste del silencio y por obra del sueño te encarnaste en las paredes vírgenes y te hiciste lengua, y por nuestra causa fuiste violada en tiempo sin tiempo y pariste en la tercera noche la compañía de la ausencia que no deja de estar ausente cuando creemos en todo menos en nada. Creo en la duda, origen del fuego, que procede del miedo y el dolor, que con la razón y la sin razón recibe intentos de respuestas y habla con nuestra soledad. Creo en el miedo, el temor y la ausencia que dan vida a la muerte, y confieso que no quiero confesar lo que creo saber, pero prefiero no saber para morir dudando. Amén. Muchas gracias. Jordan, muchas gracias. Te agradecemos muchísimo tu participación. Un honor tenerte con nosotros.
Ahora vamos a continuar con Isidoro y Roca, desde Granada, España. Es escritor, poeta, diplomado en magisterio. Cuenta con diversos premios literarios. Escribe poesía, relatos y microrrelatos. Bienvenido, Isidoro. Hola. Hola a todos. Un fuerte abrazo desde esta tierra de Andalucía. Y muchas felicidades por este día. Voy a leeros un poema que es una reflexión y, como toda reflexión, una búsqueda. Y dice así: ni en la palabra expuesta ni en su sentido hallo para mi alma frágil refugio, ni en las sutiles formas del artilugio encuentro el grácil consuelo desmedido. Tampoco en la imagen despachada y torpe anda en sí la curiosidad distraída, ni en la ostentación aún tan perseguida, ni en las riquezas que siempre sueña el pobre. Ni me asombra tampoco el propio decoro de los que amasan el poder infinito, ni sus formas, ni su quehacer marchito, ni a sus caprichosos dioses los adoro. Reclamo lo que no veo en las maneras, busco mundos más allá del universo, de las palabras perdidas y su verso, que se agitan al viento como banderas. Me importa más tus ojos y su delirio, la lluvia azul resbalar sobre tu pelo, el corazón que apresura el libre vuelo sobre el infecundo invierno del martirio. Me pierde, eso sí, la tristeza amiga del cielo umbroso en sus dolorosos días, entre murmullos, gritos y letanías, escucho la voz, os pida una espera, descansar en el silencio y su retiro, desprenderme del anhelo y el respiro que en el alma se clava como quimera. Muchísimas gracias a todos. Isidoro, un placer tenerte entre nosotros. Recibe este aplauso virtual de parte de todos nosotros. Gracias. Vamos a continuar con Antonieta Salinas, representando a Estados Unidos. Ella es licenciada en informática, poeta, narradora y conferencista, fundadora del grupo Mujeres Unidas, Mujeres Activas. Buenas tardes a todos. Para mí es un orgullo participar en esta antología, Las Orillas de la Esperanza, y mi participación va a ser breve. Participo con el siguiente poema, La Risa. Dicen que reír alivia las penas, pero ¿quién la inventó? ¿La melancolía? ¿La añoranza? ¿O el embrujo de una mirada? La sonrisa no se esconde, a veces es discreta. Va rodando por el mundo como mariposa hechicera. En los días violetas, delinea gotas curvas de alegría, enloqueciendo con magia a los destellos en plenitud. Se forma una espiral en la brisa infinita, ahí, donde renacen los elegantes ruiseñores en la alta vibración del claro amanecer. Es el eterno símbolo de la locura, que santifica instantes con sus estrepitosas melodías, liberando corazones. Y entonces, ¿quién inventó la risa? ¿Acaso tú? ¿Acaso yo? ¿Acaso un loco en el mundo? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Antonieta, nuestra autora de la familia Ayame Editorial, de nuestro sello. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Vamos a continuar ahora desde Sincelejo, Colombia. Él es Alfredo Otero Ortega, arquitecto, gestor cultural, escritor de ensayos, cuentos, poemas y artículos científicos, poeta y narrador, asesor de asuntos del patrimonio cultural y miembro del Parlamento Internacional de Escritores de Cartagena de Indias, catedrático y autor de varios libros.
Premio Nacional de Cuentos y un extenso currículum literario. Bienvenido, Alfredo. Gracias, muy amable, y agradezco mucho esas palabras que has utilizado para presentarme en este evento. Quiero empezar por hacer un gran brindis para todos y para todas, ¿sí? Por la poesía desde esta otra orilla de la esperanza. Mis saludos muy especiales para todos y todas desde este Caribe colombiano, con todo el aprecio y el cariño inmenso. Mis agradecimientos a Aime Editores y en especial a nuestra amiga poeta Ana María. Un abrazo en la distancia. El poema que les voy a compartir es parte de mi nuevo libro que acaba de salir publicado por Editorial La Castalia y se titula Cuando decidiste marchar. Cuando decidiste marchar es un poema que está escrito en dedicación especial a esas mujeres, que en algún momento de su vida toman la decisión también de construir con el todo su derecho el querer estar, el querer sentirse donde estar. Es el derecho a la vida y el derecho inmenso a ser parte de esta, de este planeta. Y como estamos en el Día Internacional de la Mujer, que es todos estos días, todos estos inmensos momentos, no solo de marzo, con mucho cariño y con mucho afecto. Cuando decidiste marchar. Cuando decidiste marchar, ya habías puesto tus sueños sobre la tormentosa corriente del río, enfrentando tus temores y deshaciendo tus miedos en las cenicientas aguas que llegan al mar. Cuando decidiste marchar, la casa se agrietó, mostrando la ternura de los años sobre su sosegado espíritu, y la teja de barro perdió el color cobrizo de su piel. La flor de granadilla al pie de tu alcoba arrugó sus pestañas y perdió el aroma que nos despierta por la madrugada. Cuando decidiste marchar, el limón sembrado en el patio secó sus flores y palideció con el verano. Los totumos perdieron el brillo esperanzador y los mangos empezaron a caer como lágrimas de luna, desconsolados por el viento veranero que arrastra la brisa sobre el agua del río. Quizás ahora eres parte de ese gran mar y tu voz, partitura melodiosa, murmullo de olas sobre mi playa, este mar que juntos contemplamos desde el castillo de Salgar, entre sombras cascarientas de muros legendarios, mirando el sol despedir la tarde. Cuando decidiste marchar, el mundo se hizo gris. Mientras tanto, yo espero que el tiempo me conceda un lugar. Muchas gracias. Gracias a ti, Alfredo. Un placer y un honor, un gusto saludarte. Ahora vamos a hacer una mención especial, porque se encuentra en esta sala con nosotros el descendiente de uno de los más grandes poetas que ha nacido en Costa Rica. Agradecemos la presencia de Raimundo Bravo Salazar, hijo de Jorge de Bravo. Jorge de Bravo nació el 31 de enero de 1938 en Turrialba, Costa Rica, y falleció el 4 de agosto de 1967 en la capital costarricense. En Costa Rica, el Día Nacional de la Poesía es celebrado cada 31 de enero en honor al natalicio del poeta Jorge de Bravo, uno de los poetas más representativos de la historia a nivel nacional.
Raimundo Bravo Salazar, muchas gracias por tu presencia, por estar con nosotros en este encuentro internacional. Agradecemos de antemano tu presencia con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Hola, hola, ¿me escuchan? Te escuchamos perfectamente. Estamos. Es un gusto. Ah, me voy a invitar de aquello. Tapita. Hola. Ahí. ya sabe, ya viene. Estamos en vivo, Raimundo. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Aquí desde Costa Rica. Estamos en una ciudad que se llama San Ramón de Alajuela. Muy contentos de la invitación que tuvimos. Muy agradecidos. Pues muy. No, ¿sí? Agradecidos contigo, con tu presencia y con tu legado. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con nuestra siguiente autora. Ella es Nora Iliana Esparza, desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. Doctora en tanatología, conferencista, tallerista en arte, terapia y duelo, promotora cultural, poeta, narradora y artista plástica, autora de 3 libros y primer lugar estatal Maestros con Arte, coordinadora de festivales internacionales. Con ustedes, Nora Iliana Esparza. Bienvenida. Muchas gracias. Yo también voy a ser muy breve, así casi como informe de presidente municipal. Lo que entró salió. Voy a leer un poema que se llama Mujer Camaleón. De un grito despierta el sol por la mañana. Nada hay en la vida que no pueda. Se levanta, reza, bendice, se ejercita para mantenerse. Ella es una guerrera. Prepara el almuerzo y a los niños para la escuela. Es la madre que cocina, limpia y reza. Dispone para el señor el desayuno con huevos, café, pan tostado y mermelada. Al menos eso recuerda. Es la esposa que grita, refunfuña, lava, plancha y bendice. Sana las heridas que no cura el galeno. El corazón de la hija sangra desengaño. Es ella la mejor doctora. Teje oraciones, borda. Bendice a los hijos. Es la madre, la esposa guerrera. Son las 7. Sale corriendo a su dependencia. Contesta el teléfono, redacta oficios. Estudia o cuida enfermos. O enseña, o maquila, o atiende políticos, serena, se esmera. Sale al hospital. El padre internado requiere atención. Hija que cuida, atiende, reza. Regresa a casa. Es hora de la comida. Compra lo que puede, pues hace milagros con el salario. Cocina, alimenta, limpia. Es la ama de casa. Que a veces reniega, revisa cuadernos, corrige y ayuda con las tareas, aunque no sepa aritmética, es la mejor maestra, para eso nadie como ella. El reloj marca medianoche, ella sigue limpiando, prepara uniformes, limpia frijoles, persigna, reza, bendice, y al final besa, acaricia, ama, desea. Es la amante, es la mujer. Mañana hay un mitin. Prepara su rabia, pancartas, su ropa negra, el hartazgo, la calle, la espera. Gracias. Gracias a ti, Norela. Hermosa, gracias. Gracias, gracias. Gracias, un abrazo. Un abrazo enorme hasta Ciudad Victoria, Tamaulipas. Vamos a continuar ahora desde Puerto Rico. Ella es Tania Anaí Ramos Azula, doctora en filosofía y letras, poeta y columnista internacional, ganadora en 2002 del premio Gertrudis Gómez de Avellaneda, otorgado por la UNESCO.
autora de 3 poemarios y un libro de cuentos. Bienvenida nuestra amiga Tania Nayib Ramos Azula para todos ustedes. Saludos, es un placer estar aquí con todo este grupo de poetas. Gracias a Nayala y gracias a Carlos Jarquín por la invitación y el privilegio de participar. Desde la Isla del Encanto les comparto un poema que se titula Bendecida, que habla sobre la esperanza. Dice, hay instancias en que los caminos se bifurcan y corremos el riesgo de dirigirnos hacia un abismo, pero la oscuridad es una hermosa pausa que conduce a la luz y el dolor la sustancia con la que se tejen los ciclos. Virutas azules esparcen en el aire, arrullando el silencio con su amor. Y las promesas cumplidas son estrellas galopantes que se adhieren incesantes como enigmas a una flor. Y el amanecer, te lo aseguro, ya no depende del sol, sino de diminutas raíces que renacen a orillas del corazón y que marcan el camino de regreso a la ilusión. Muchas gracias. Compañera Azula, muchas gracias a ti. Qué lindas letras y qué linda voz. Qué linda presencia. Gracias por acompañarnos. Vamos ahora con nuestra gran amiga Edna Ochoa, desde la Ciudad de México. Ella es poeta, dramaturga, docente y directora de teatro. Actual profesora de la Universidad de Texas, Río Grande Valley. Autora de 4 libros y numerosas antologías y revistas. Bienvenida seas, Edna Ochoa. Estoy muy contenta, muchas gracias. Estoy muy contenta de ser parte de esta antología, Las Orillas de la Esperanza, bajo el sello IAM Editorial. Y agradezco a Ana Ayala y a las personas que hicieron posible este proyecto. Es para mí una fiesta estar aquí compartiendo y con todos ustedes. Y bueno, pues les mando un abrazo grande. Empiezo, el poema se llama Conjugación de Cristal. Afino la tarde con un rezo, el pecho apretado al silencio, sin rumbo, frágil, envuelta en ecos de luz sorda. De mis pasos me desprendo, calles, autos, que resbalan a otra mano instante. Ángeles de labios azules destejen mi corazón, ánimo de naufragio me pintan, conjugan cristales de tiempo. La voz reverbera más allá de mí, cicatriz abierta busca el crisantemo, sin pájaros las jaulas, canicas y sus ojos de trébol mirándome, lecturas de paredes que guardan aún mis manos. Casa antigua de regazo tierno, con plegarias invoco tus latidos de luna, risas, rondas, vidrios de colores, puertas que alojan purezas de cantares. Bautízame de presente, dame tu nombre de sueño iluminado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Edna Ochoa. Un placer escucharte y tenerte entre nosotros. Muchas gracias. Gracias a ti. Vamos ahora con Ticia Holguín, desde Chihuahua, México. Ella es escritora, poeta, promotora cultural, coordinadora de encuentros, conductora de radio y televisión digital y coordinadora de festivales culturales. Bienvenida, Ticia. Hola, buenos días a todos. Desde esta orilla norte de mi país, Chihuahua, les envío un gran abrazo. Quiero compartirles un breve poema que lleva por título Abdico. Abdico mi tránsito, el vaivén de mi cuerpo, el altar suspendido y la cóncava lágrima de un viejo sueño. La cicuta salina que cae a mis labios, el oído, la espuma,
la sábana negra de iniciales bordadas. Abdico el poema, la vaga velada de la página blanca y el páramo súcubo que mancha el amor. El nervio dormido, la rama, la herida, la tela desgarrada del ángel que guarda y el ojo que clava. Abdico la tierra, el morir de la lluvia, el migrar de la golondrina y los balcones floridos de palabras cuchillas. El ramo, la casa, la humedad, la mejilla, la mano haciendo cuchara, la uva y la entraña sin vida. Abdico al adiós. Muchas gracias. Un placer estar con ustedes. Un placer para nosotros, Ticia. Gracias a ti por estar presente en este día. Vamos ahora con Félix Cardoso, desde Toluca, Estado de México, autor de 4 libros y 2 plaquetas, embajador universal de la cultura, escritor y poeta, con textos publicados en más de 30 antologías. Bienvenido, Félix Cardoso. Gracias, un placer estar con todos ustedes, un placer aparecer en esta hermosa antología. Les voy a leer de este nuevo poemario. En la quietud de este cáliz, donde el instinto borra las máscaras y el llanto es un puente sumiso, donde el cazador egoísta se vuelve presa y deja que la perversión corra en nuestras manos, dejemos que las fantasías inventen locuras bajo tu vientre. Déjate persuadir por los aromas que guardan nuestros muslos. Báñate con miel de mi lengua. Concede a tu mente abortar los nudos guardados en la inocencia. Lubrica los bordes donde tus codos no dan satisfacción. Despójate de la ceguera que no te permite aullar en las noches. Vuela en esta libertad tejida por gemidos. Déjate arrastrar por las figuras que habitan en tu mente después de un sueño placentero. Inventemos otro universo donde los males desaparezcan con lienzos de esperma y las cirugías solo ayuden a mejorar la fuerza de los hilos con que te sostengo antes del orgasmo. Olvida la alcoba que guarda la fotografía sin misterios. Vuélvete chamán para que puedas crear bolsas de tiempo donde el juicio no exista y el caminar desnudos no sea motivo de discordia. Reinventemos las formas de amar y que los gritos de placer se extiendan más allá de la alcoba y las gotas de mi savia puedan caer de forma natural como la lluvia. Muchísimas gracias. Felicidades a todos. Muchísimas gracias a usted, Félix Cardoso. Gracias por su presencia, sus letras. Muchas gracias. Ahora voy a cederle la palabra a Rubén Darío Cuarto, representando a Nicaragua y Costa Rica por su doble nacionalidad. Él es ingeniero industrial, poeta, escritor, conferencista, historiador, emprendedor, investigador y profesor, descendiente en línea directa del célebre poeta nicaragüense Rubén Darío. Bienvenido. Rubén Darío, si puedes encender el micrófono. Te escuchamos. Ahora vamos a tomar una pequeña pausa porque tuvo un inconveniente con su internet. En unos instantes más está de vuelta con nosotros en la reunión.
Mientras tanto, vamos a seguir con nuestra siguiente y querida autora. Ella es Viviana Carvajal, desde Brownsville, Texas, licenciada en Derecho, Turismo, Educación de las Artes y Español, máster en Lengua y Literatura Española, escritora, poeta y artista plástica. Bienvenida a nuestra amiga Viviana Carvajal. Hola, buenas tardes a todos. Sí, ¿sí me escuchan? ¿Sí? Bueno, pues desde esta orilla que cruzo casi a diario porque divido mi tiempo entre Matamoros y Brownsville, esta orilla que en la que no solamente cruzo, sino que también me cruzo con tantas personas que están buscando lo mismo que yo, que es todas estas personas con las que a diario compartimos esta incertidumbre y al mismo tiempo esta esperanza de un mundo mejor, de una vida mejor. Este pequeño texto lo escribí pensando precisamente en ellos, en todas estas personas que llegan de tantos lugares y con las que compartimos el día a día. Se llama Los Despatriados. Ulceradas almas vierten sus despojos, sus amores, su simiente, agua dulce que han dejado entre los surcos y su risa. Todo rumbo es más que incierto, norte gélido en sus ojos, lengua muerta y juicio trunco. Segregados agonizan entre sombras de otros seres similares, una vida hecha de sueños y un diluvio de exclusiones. Gracias. Muchas gracias, Viviana. A ti recibe nuestro caluroso abrazo. Gracias, igual. Cariño. Ahora, compañeros, toca el turno de José Luis Calderón Vela, quien ya no se encuentra entre nosotros, pero que ha dejado todo un legado para toda la gente que disfrutamos de sus letras, amigos y familiares que se encuentran también aquí presentes en esta transmisión en vivo. Así que este pequeño homenaje entra en el lugar de su participación, con todo el respeto para su familia y para sus seres queridos. Buenas noches, soy José Luis Calderón Vela. Les voy a leer estos breves poemas de mi libro Recuento de Años Difíciles. Tú habitas en el pequeño espacio de cada uno de los poros de mi mano que han tocado las tuyas, en la marquesina de mis pestañas, en el olor de la hierba que en las mañanas nos regala el día. Allí estás tú, siempre presente como el sol que entibia las baldosas de esta ciudad eterna, y en la promesa de los volcanes de permanecer figurando en el paisaje, estaré también hasta que tus caricias deban cerrarme los ojos, cuando ya no los necesite. Me quieres en la misma medida que yo a ti. Me quieres del tamaño de una mirada extraviada en el horizonte de los días, de la fuerza de un silencio que llega desde el monte hasta el lugar donde retosa nuestros años juntos,
de la presencia de las nostalgias abandonadas en la calle del recuerdo. Me quieres porque yo te quiero, y porque le hemos dado al destino una huella a donde regresar para revivir todo cuanto hemos sido. Iré al mar a buscar tu imagen en el agua, a la playa para abrazarme con las olas, a buscar en la arena tu reflejo y en las sombras de la noche tus miradas. Una y otra vez iré a buscarte, hasta que el mar me devuelva el espejo de tus ojos y tu imagen venerada. Amor, ¿dónde te hallas? Te busco de extremo a extremo en nuestra playa, y aparecen solo atardeceres llenos de sombras y de agua. Amor, ¿dónde te encuentro? La vida se me está acabando, y tal vez no pueda esperar otros 20 años tu regreso. Asómate a mi interior. Solo tengo un gran océano en lugar de alma, llorando tu silencio, esperando tu llegada. Deja que los sueños vayan delante para el punto final del tiempo desolado. Deja que las lágrimas abran el camino de la felicidad para que el dolor se marche para siempre y quede solo el dulce recuerdo. Deja que los sueños marquen los límites de lo incierto y corran como espejo para que mañana te reflejes como una gota diáfana. Gracias. Él es José Luis Calderón Vela. Y decimos en Ayame Editorial que él es y no fue, porque su presencia sigue con nosotros a través de sus letras y perdurará por siempre. Vamos a continuar con nuestra transmisión. Y queremos agradecer la presencia del escritor, profesor, poeta y gestor cultural costarricense Luis Gustavo Lobo Bejarano, que se encuentra con nosotros también compartiendo en esta sala. Al igual que agradecemos la presencia del escritor y poeta Idalmis Castellanos Potas, poeta de origen cubano radicada actualmente en España. Agradecemos a ambos por su presencia invaluable. Muchas gracias. Ahora vamos a continuar con nuestra siguiente autora. Desde la Ciudad de México, ella es Jade Castellanos, licenciada en Ciencias Humanas, becaria en Casa La Máster en Literatura Latinoamericana Contemporánea, con especialidad en literatura mexicana del siglo XX. Autora de 8 poemarios y 2 novelas. Se encuentra en este momento desde Naucalpan, Estado de México. Jade, te damos la bienvenida. Hola, muchas gracias. Hola a todos. En verdad es un placer estar aquí con ustedes compartiendo este espacio y en este día tan, tan especial. Les mando un saludo fraternal desde México. Aquí tienen su casa. Gracias a Ana y a todo el equipo de Ayame Editorial por haberme invitado a participar en esta antología. Les mando un abrazo muy grande y es un placer, les voy a compartir un poema que se llama Del Tiempo Rojo. Me tomas de la mano y de tus palmas se desprenden girasoles, constelación de fuego abriendo el camino del tornado. Ha pasado tu ardua luz sobre mi vientre. ¿Quién fuera agua para rodear tu cuerpo como una estola hecha de luz, de llama comprimida? ¿Quién fuera viento para ser labio de aire,
desde el ocaso que fulgura hasta tu frente, para enturbiar tus ojos con la aurora que hiere el pavimento. Un día nuevo, la luz se ha desatado como un caballo salvaje que desgarra veranos. Llegas y la cuenta del tiempo se desborda. Es un río que desanda el fuego llano, un reloj cuya cuenta es regresiva, una carta de amor que inicia siempre. Me tomas y tus pasos son los pasos de mi tierra, piedras insomnes que alumbran el exilio. De esa mirada que nace para verme, vienes. Vienes como un cáliz soleado tejiendo enredaderas. Como un colibrí izquierdo, vienes. Como un espejo que humea, eres la sombra certera de mi boca. Como una redonda meditación bajo la lluvia, una serpiente cálida dando placer bajo mis sábanas. Una dulce invocación al movimiento, un alto sentido del tiempo rojo y sus raíces. Un tronco inaugural que estalla, un desmedido horizonte que se palpa con el goteo incesante de estas venas. Me tomas. Muchas gracias. Les mando muchos abrazos. Estoy muy contenta. Felicidades a todos. Muchísimas gracias a ti, Jade, por esta participación, por tus letras, por tu entusiasmo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Al parecer nuestro autor Rubén Darío Cuarto tiene problemas técnicos. Háganme saber si lo soluciona para que pueda entrar para finalizar nuestra sesión de autores. Mientras tanto, cedo la palabra a Juan Andrés Pastor Almendros para que nos comparta uno de sus poemas y quien no necesita mayor presentación, todos aquí lo conocemos. Bienvenido, Juan Andrés. Hola de nuevo, muchas gracias. Y bueno, pues voy a leer un breve poema. La persona que lo escuche sabe que es para ella, pero también para todos vosotros y todas vosotras. Se titula El cuento de la ventana. Me gustaría mucho que supieras cuánto te echo de menos. Estoy sin el rubor prendido de distancias, asomado al silencio de este invierno tan nuevo en los rincones, echándote de menos a menudo. Cuando pasan los ecos en los que te reconozco. Cuando ya no me importan las noticias si no hablan de amor o del largo bulevar de las ginebras. Cuando algo me trae a la memoria el manantial de risas que has dejado en el canto de las nuevas auroras. Cuando naufraga el sueño. Cuando el agua de lluvia tiene el orden de todas tus verdades. Y veo tu pupila en el papel del tiempo que se arruga. Así te echo de menos, en un privado incierto, el que se puede decir con muy pocas palabras, mucho más allá de todos los poemas, aquí, cercana, en el cálido recuerdo de la casa y su luz, junto a los libros de la plaza. Y quiero que lo sepas, que la calle de los mil años me pregunta por ti, por tu regreso. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Juan Andrés Pastor. Gracias, gracias por tus letras. Y, compañeros, vamos a terminar en esta transmisión con otro de nuestros poetas homenajeados. Él es José Luis Avilés Versunza, quien ya no se encuentra con nosotros en cuerpo, pero sí en espíritu. Vamos a escucharlo. Thank you.
José Luis Avilés Versunza, orgullosamente autor del sello editorial Ayame. Cedo la palabra a la licenciada Ana María Ayala, directora de Ayame Editorial, para concluir esta transmisión. Muchísimas gracias. Ha sido todo un placer poder disfrutar de esta fiesta de letras junto a todos ustedes. Si me permiten unos minutos más, solo quiero anunciarles que el 23 de abril, Día Mundial del Libro y los Derechos de Autor, celebraremos la segunda parte de nuestra presentación y esta vez con sede en España. Seguro a todos los autores de este continente nos va a dar gusto presenciar por allá a los amigos de España y el lugar donde viven, que tengo entendido que es todo un espectáculo. A nombre de la editorial Con R de Rarezas, de todo el equipo de Ayame Editorial, de Juan Andrés Pastor y, por supuesto, a nombre mío, les reiteramos nuestro agradecimiento. Una parte de nuestro corazón se queda con ustedes y esperamos poder estar juntos en la próxima. Que tengan bonita tarde. Querida Ana María, muy amable por tu invitación y por esta gran oportunidad. Agradecemos mucho la presencia de todos ustedes. Y les vamos a compartir el book trailer para despedir nuestra transmisión. Gracias, gracias. Un abrazo para todos. Un abrazo, un gran abrazo. Gracias por invitarnos. Gracias. Saludos desde Costa Rica. Gracias. Es un placer estar con todos vosotros. Muchas gracias. Saludos desde Colombia, Ecuador. Desde Naucalpan, abrazos.